ciudad de Caracas, Venezuela, exactamente en el centro comercial Sambil, uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. Así que en este video estaremos recorriéndolo y mostrándoles a ustedes cómo se encuentra este centro comercial actualmente en diciembre del año 2022. De Navidad del centro comercial Sambil y está súper bonito. Mira, Vanesco lo está patrocinando, está muy lindo. Mr. Price, bueno, miren, hay un montón de lugares nuevos aquí, tiendas, y el centro comercial está súper movido. Hay muchos kiosquitos también, demasiados. Libilú, esta sí me acuerdo yo de esta tienda, Libilú. Aquí venden cosas súper bonitas. No sé si todavía estará así lindo. Hay muchos kiosquitos de este, como que el que está aquí. De todo, mire, este es como de relojes, smartwatch. Miren esta tienda de belleza, de beauty. Ay, qué linda está. Vamos a chismear a ver si me dejan grabar aquí. Venden de todo. Sí, miren, tienen de todo, cositas para el cabello. ¿Esto qué es? Esto parece, miren, mayonesa capilar para el cabello. Estos son los precios en dólares, 12 dólares. Mira, este es como helado, nunca había visto esa marca de productos de belleza. Hay un montón de cosas para el cabello, de belleza. Ay, a mí me encantaban este tipo de cositas para el cabello, ampollas. Esto es muy raro conseguirlo en Europa, donde yo vivo. También tienen champú, miren, con vinagre de manzana, ¿será? Algo así, unas marcas que de verdad nunca había visto. También tienen por acá electrónicos, más productos de belleza, de cabello. Sí, bueno, le estuve preguntando al chico sobre de dónde son estos productos, estas marcas que están vendiendo aquí. Me dice que sí, vienen muchos de Panamá, de Brasil también y de Israel. Imagínense, un montón de marcas diferentes. Saben que muchas de las cadenas estas europeas se han ido de Venezuela, ya no existe, como la Pull&Bear o Bershka, Zara, etc. Y ahora quedó esta, miren, esta aquí, Push & Co. Es como una imitación para que la gente tenga la sensación de que es la misma Pull&Bear, pero obviamente que no, es otra marca. No sé de verdad de dónde la traen, porque la ropa se ve bonita y todo. Miren esos maniquí. No he entrado, la verdad, así que no sé qué tal están los precios. Miren, entramos a la tienda de este Push & Co y casualidad hay un anuncio que dicen que financian la ropa. Pueden creerlo, se los voy a mostrar. Este es el anuncio, dice, llévate hoy este y muchos productos pagando solo la inicial, el resto sin interés. O sea que lo están dando financiado con ese. Aquí me están diciendo que esto es algo nuevo, el Green Martin, es tipo discoteca bar y hacen que eventos ahí directos. Mira, va a estar Dani Barranco el 10 de diciembre, que es hoy. Hoy, exactamente, va a estar Dani Barranco, que es una chica venezolana que hace videos y ahora es cantante, creo. Ah, no sabía de este local. Bueno, todavía sobreviven los kiosquitos estos de postres de McDonald's. Vamos a ver los precios. Miren, las barquillas están a 1.50. Esta barquilla rellena con 3 pirulín está 3 dólares. Hola, buenas, gracias. El Sunday está en 4.50 y los McFlurry están en 5.50 y 7.50, que me parece carísimo. Un super McFlurry, porque son los de pirulín especial. Miren este kiosquito, qué lindo está. Tiendas Lulú, no la conozco. Vamos a ver qué tal. Churromanía, miren, los mejores churros de Venezuela están aquí, no se han ido. Hace años que no sé lo que es comerme un churro de este lugar. Vamos a ver en cuánto están. Miren, 8 dólares, 14 churros normales de azúcar o canela. El café a 2 dólares. Media ración de 8 churros a 8, 9 con topping, 9 dólares, 14 churros con dulce de leche y chocolate. Es un lujo ya comerse unos churros en Churromanía. Miren, me sorprende que este centro
industrial es el más movido que he visto de los que he recorrido en Caracas. No los he recorrido todos aún, pero este Sambil está full de gente, la gente está activa, viendo tiendas, comprando, saliendo, miren. Y todo está abierto, a diferencia de otros centros comerciales que he visto que están muchas tiendas cerradas, muchos locales que antes estaban, ya no existen. En cambio aquí hay muchos locales nuevos y está todo, miren, abierto, súper activo. No sé si es porque es Navidad, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, la gente que vive en Caracas, si esto es solamente por Navidad o es que el centro comercial Sambil es siempre así tan movido. Por ejemplo, estoy viendo que este lugar es nuevo, yo no lo conocía, full queso. Y estoy viendo que venden tequeños, empanadas, cositas que tienen que ver todo con queso. Y como pueden ver está full, yo me imagino que es porque tienen buenos precios. Bueno, miren, tienen varios combos aquí, 20 tequeños, 12 tenders, salsa full queso, una promoción familiar a $18. Ah, los venden también congelados, miren, ahí están los tequeños congelados para que te los lleves a tu casa y los prepares allá. Y si los quieres fritos, mira, hay 20 unidades de tequeños por $10. La verdad que no está mal este lugar. Como pueden ver, miren, está full de gente y está bonito. Miren esa tremenda pantalla que tienen ahí. Obviamente no nos aguantamos, así que tuvimos que pedir unos deliciosos tequeños. Y este por $2.75 te puedes pedir esta cajita de full queso que trae 5 tequeños. Así que vamos a probarlo a ver qué tal están. Normal, pero por el precio están ricos, tienen bastante queso, así que aprobado. Si vienen al Sambil, vengan a full queso. Y que se encuentra en la entrada del centro comercial, así que vamos a averiguar aquí qué es lo que hacen, si te piden el rider y si necesitas un taxi o algo. ¿Ustedes lo solicitan aquí o no? Solamente no, por la aplicación que lo que hacen es como promocionarlo y enseñar a utilizar la aplicación a las personas que no saben. Ok, gracias. Te enseñan a usar la aplicación. Las personas que no saben necesitan pedir su taxi, su rider, y que es la aplicación que se usa aquí en Venezuela para pedir un taxi tipo Uber. Bueno, hoy en día existen varias aplicaciones, esta es una de ellas, de las más populares. Así que mira, me parece genial todo el marketing y todo el trabajo que están haciendo la gente de Ridery. Así que bueno, felicidades por toda esa gente que está trabajando, está luchando para que el país salga adelante y para que las cosas mejoren y tengamos mejores servicios. Bueno, y llegamos a la zona de la comida. Aquí, como pueden ver, hay varios restaurantes. Todavía quedan algunos Burger King. Mira, aquí hay uno en el Sambil, porque he visto que hay otros que están cerrados, que han quebrado. Miren ese chino Caracas, me llama la atención, nunca lo había visto. También hay KFC, este es uno de los restaurantes de comida rápida que más han sobrevivido aquí en el país. Churro Manía, hay otro acá. Y bueno, también hay estos sitios de cafecitos que la verdad no conozco. Bonsai Sushi todavía existe, sí, Páramo Café también lo he escuchado, pero nunca lo he probado. Así que bueno, Arturo por supuesto. Pero miren el nivel de este café, o sea, está hermoso. Miren esas mesitas, ese techo, la decoración está increíble. Miren las pantallas y los dulcitos que venden aquí. Se ven demasiado ricos, de verdad, todos estos dulcitos. Miren, para que vean cuánto cuestan los combos familiares en KFC. Estos de aquí cuestan $32, los festines, 7 piezas. Hay uno de $20, 7 piezas también, 6 piezas aquí. Mira, un especial navideño, el Mega Navidad XL, 45. Por aquí tienen más combos personales de 6, 7 dólares. Miren, este es el chino Caracas que les estaba mostrando y tienen platos como combinados de comida china.
Ah, estos son como combos para familia, ¿no? $34, ese es el precio en dólares y traen como varias cosas. Ah, tres arroz, chosué, pancito, pollo, está bien. No sé qué tal será la calidad de la comida aquí, pero está bastante bonito. Miren, amigos, hay cola para comprar en Arturo's. Me sorprende porque es una de las cadenas que está con precios más caros aquí en Venezuela. Creo que ronda los 10, 12 dólares, hasta $15 el combo de tres piezas, así que a mí me parece súper caro. Yo hasta el momento no he comido en Arturo porque me parece una exageración pagar ese precio por unos pollos. Así que bueno, nada, pero veo que igualito venden, igualito la gente está aquí haciendo su colita para disfrutar de un rico pollo de Arturo, porque no se puede negar que es muy bueno. No podía faltar un mango bajito aquí en el Centro Comercial San Bill. Esta tienda la he visto que está en todos lados, amigos, en todos los centros comerciales. De verdad que han crecido un montón. Y miren, venden adornos, cosas del hogar, Navidad, está muy linda. Ahora estamos en el nivel de abajo y miren lo que nos encontramos aquí. Es como un simulador, un juego para los chamos, para los niños. Están ahí divirtiéndose. No la había visto. Le ponen como los lentes de virtual reality y no sé, vamos a ver, supongo que es un simulador lo que hace, no sé en realidad qué hace. Me imagino que hace algunos movimientos, vibraciones, y al mismo tiempo están viendo por los lentes de realidad virtual. Atrás, a mis espaldas, es una de las partes más lindas de aquí del San Bill. Y bueno, la verdad que no me acordaba de esta parte, así que quería mostrárselos a ustedes para aquellos que tienen tiempo que no visitan este centro comercial, les lleguen los recuerdos. Recuerdo que había muchísimos más peces, incluso había como un pez tiburón o un pequeño tiburón, pero bueno, estoy viendo que ya no existe la misma cantidad de peces. Sin embargo, miren, ahí está el buzo, les está haciendo mantenimiento a la pecera, limpiando, arreglando, y como pueden ver, sí hay algunos pececitos nadando alrededor del acuario. No sé qué venderán en esa tienda, pero miren, hay un montón de personas ahí esperando como para entrar o esperando afuera. Yo supongo que obviamente como es Navidad, como es diciembre, está todo más movido, la gente está haciendo sus compras navideñas. Así que bueno, hay que esperar enero a ver cómo es el movimiento actualmente en Caracas, porque obviamente que en diciembre la gente está más activa comprando en las calles, saliendo, hay más dinero. Ahora estamos entrando al área de la feria del San Bill, la feria de comida, que no había pasado por esta zona, quería mostrársela. Hay bastante ruido, así que no sé si me están escuchando bien. Vamos a ver si siguen los mismos lugares. Miren, sí, aquí está la 4D, la heladería, que siempre ha estado también en esta esquina. Este acanelado era antes cinnamon roll, si no me equivoco. Y bueno, siguen igual las mismas mesas de siempre aquí en esta área. Miren, hay bonsai sushi, creo que también estaba. Y bueno, por supuesto que hay otros negocios nuevos que no conocía, que no sabía que existían. Mira, bien me sabe. Ah, mira, tienen comida variada por kilo. Medio kilo, $9.60. Comida por peso, tipo casera, full pizza. Me sorprende que ha sobrevivido a la crisis. Todavía existe por allá, al igual que Migas Café, también ha sobrevivido y está en casi todos los sitios. Normalmente, miren, aquí está el McDonald's, uno de los pocos que se ha mantenido en Caracas, porque muchos McDonald's ya los han cerrado, pero se mantienen más que todos los de los centros comerciales. Así que bueno, el San Bill obviamente es uno de los
más movidos y aún está allí. Como pueden ver, la feria está súper full de gente. Bueno, la gente está comiendo, están comprando, están paseando. No sé de dónde sacan dinero, pero es una realidad. Miren esta tienda de hombres para que tengan una idea de los precios, de cuánto cuesta comprarse una ropita para estas navidades. La chemise $27, los jeans $40, la chaqueta $15 y el pasamontaña $15. Más o menos, mira, estos son los precios. Hay ropa bonita aquí en esta tienda, por lo que estoy viendo es de caballeros solamente. Hay para todos los bolsillos, amigos. Aquí hay unas franelas en oferta a $5. Aprovechen. Y con la fuente del Sambil aquí afuera, en la entrada de este centro comercial, me despido de este video. Lo voy a dejar hasta aquí. Así que me pueden dejar aquí abajo en los comentarios si te gustó, qué viste diferente, qué ha cambiado, desde cuando no visitas este lugar aquí en Caracas. Y por supuesto, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando aquí en mi canal. Esto ha sido todo, amigos, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.